uno se plantea hacer un documental sobre un modisto como Rupert Egar, y aparte de la base de que él tiene una larga trayectoria vital y profesional, entonces tiene ahí mucho tema para explicar. No queríamos hacer un documental de moda, primero porque nosotros no somos especialistas en moda, y además hay gente que, como aquí están, habéis podido comprobar, sabe muchísimo más que nosotros. Pero como había tanto material, tanta hemeroteca, tanto archivo en televisión, tanta vieja revista, incluso visitando las colecciones como la de Antonio Montpalau, que es efectivamente, yo creo que es la colección privada más importante de alta costura que existe en España, y no sé si de Europa, ¿no? Eso ya no alcanzo tanto. Y viendo los trajes que hay en Estudio Pertegaz, pudimos ver que prácticamente a través de sus trajes podíamos revisitar la historia, de explicar un poquito no solo cómo él cosía, sino cómo somos nosotros, cómo ha evolucionado la sociedad. Porque es verdad que Manuel Pertegaz en esto siempre ha sido muy pionero, muy avanzado. Él, cuando empieza en los años 40, se adapta al conservadurismo de la época, era la España de la posguerra, una alta sociedad que tenía ganas de disfrutar de la vida, había ganado una guerra, pero él ya empieza a dar toques de modernidad. Luego va creciendo, viaja por todo el mundo, y ahí se va dando cuenta, sobre todo en los años 60, que son sus años de mayor esplendor creativo, que el mundo está cambiando, que la juventud está tomando las riendas del mundo. Él se encuentra con los hippies en Estados Unidos, se encuentra con los estudiantes en París en el mayo del 68, y entonces a mí lo que me gustó de él como creador es que observaba, absorbía todos esos cambios que había en la sociedad y luego lo plasmaba. Y es ahí cuando empieza a cortar las faldas, a bajar los escotes, a poner transparencias, porque yo creo que se estaba dando cuenta de que la juventud estaba tomando las riendas en el mundo, la gente estaba pidiendo cambios, y efectivamente así fue. Pues a mí me ha dado muchísimo la atención que, no sé las mujeres lo que pensarán, pero cualquiera de los trajes que ha salido, si fuera mujer me lo pondría ya. Porque son súper actuales, todos, desde los años 40 hasta los últimos. Eso, pues claro, solo lo puede hacer alguien, pues como Manuel, pues un genio de nuestro oficio. Lo que más me ha gustado es descubrir un poco lo modernos y lo nuevos que son los trajes, como han dicho ya aquí, y me gustaría agradecer que nos hayan podido dejarlos lucir vivos, ¿no? Que nos dejaran ponerlos en las modelos y que se demuestra que son trajes que están totalmente a la moda, que se podían ver ahora. Y luego, a través de los expertos y de la gente que más o menos sabe esto, que nosotros no tenemos ni idea, y hemos descubierto un mundo realmente al nivel de cualquier otra actividad artística, pues sí que se ha hecho una revista a la sociedad, y un poco una persona tan longeva como Manuel Pertegaz, pues ha vestido a casi toda la sociedad española desde los años 30 hasta la actualidad. Fue moderno porque supo reciclarse a tiempo, supo adaptarse a los nuevos tiempos, y en nombre de un concepto muy moderno. La moda se democratizó con Zara, pero él, que nacía y bebía y vivía de la alta costura, supo hacer un pretaporte de lujo. Está tan de moda hoy en día, ¿no? Lo que sale en Nueva York y con Narciso Rodríguez, Disco en la Renta, el pretaporte, el pretaporte, el luxaporte, esta tercera vía de entre alta costura y pretaporte y moda pronta. Por supuesto, quien tenía más dinero iba a Pertegaz, a Valenciaga o a todos los otros nombres, y a lo mejor pues el corte era mejor, o las telas eran mejores, pero te aseguro que en las clases más humildes las señoras iban impecables. Y la mayoría de ellas sabían coser y cortar, cosa que los otros no. Salían todos con sus guantes, con su zapatito, con su sombrerito, igual, no firmado por grandes creadores, ni por grandes modistas de sombreros, ni por grandes zapateros, pero iban todas impecables, y los hombres nosotros también. Había una publicidad que siempre, cuando me toca dar conferencias en las escuelas, llevo esa imagen, una publicidad, una sombrería de la calle Mayor, me parece, de la posguerra, que era muy graciosa, que ponía: caballero, los rojos no llevan sombrero. Pero decirte que si no llevas sombrero, pues ya te estabas significando, pues eso era muy peligroso en aquella época, el verbo significar es muy peliagudo. O sea que daba igual la clase social en la que estuvieras,
Y ahora eso, bueno, pues la tenía géneros, como se decía en aquella época, y modistas y sastres de todos los gustos, colores y precios, pero la gente iba impecable, con una dignidad, con un glamour, y me horroriza utilizar esa palabra, que ahora desgraciadamente no tenemos. Salomán decía que la moda no es arte, pero necesita de artistas para ser llevada a cabo. Pues yo te diría, después del buen hacer que he visto cómo trabajaba Salomán, cómo trabaja, ha trabajado Manolo Pertegaz, te diría que efectivamente la moda, pues no es, yo no sé si es arte o no es arte, yo no soy quien para decidirlo, pero sí que es verdad que necesita de artesanos, de artistas que manejen unas manos, que manejen unos materiales, que manejen un savoir-faire, en francés, una manera de hacer las cosas, ¿no? Hoy por hoy, por muchas visiones y por muchas ideas y por muy maravillosos que pensemos que somos, que no lo somos, los que enfocamos la profesión en ese sentido, desde un taller artesanal y cuidando mucho las prendas y dedicándole muchas horas, al final nos hemos reducido al mundo boda, porque es que es lo único que hay. Que cuando uno sea mayor no significa que no esté activo, es un hombre mentalmente súper ágil, muy lúcido, y él va a trabajar su estudio de Avenida Diagonal, con 123, que hemos traído aquí este precioso edificio de Gaudí, y él va a trabajar, él va a unas horas todas las semanas va a trabajar algo, o sea que él lo traen en coche y él sigue siendo activo y tiene bien su carácter, sigue siendo indomable. Belén, que está ahí con él, la chica que lleva con él toda la vida en el estudio, nos podría decir, bueno, dar fe del carácter que sigue teniendo Manolo, ¿no? Jovial, fuerte, indomable, pequeñito pero muy matón. O sea, que la casa yo creo que está, sí, midemos 58, pero vamos, esencia buena, fresco pequeño. Le he pedido a Televisión Española que dé las gracias en mi nombre a todos los que habéis hecho posible este documental sobre mi larga, larga vida profesional. Gracias a los técnicos, colaboradores, periodistas, a los colegas, clientes y amigos. Gracias por estar ahí siempre a mi lado. Firmado, Manuel Pertegaz.